La semana pasada, el MasterChef Latino... El primer eliminado de esta noche es Dennis. Me hubiera gustado seguir, pero bueno, mis sueños no paran aquí. La segunda persona que abandona la cocina de MasterChef Latino eres tú, Aurelio. No puede ser. MasterChef, que cambia la vida. Yo soy top 5, porque Dennis se fue primero. Así que Aurelio, top 5, MasterChef Latino. Esta noche... ¡Buenas noches! Vamos a darle la bienvenida a la ganadora de la primera temporada de MasterChef Latino, Cindy Lazo. Están a un paso de lograr su sueño. Ya siéntanse ganadores, de verdad. Yo vi el chef Benito embigotándose la maldad. ¡No! No es lo que quería ver debajo del topo. ¡Vamos, vamos! Si pude trabajar con una cuasi rata, ¿por qué no voy a poder trabajar con un producto tan delicioso? Uno de ustedes se va directo a la final. Por favor, que no me den náuseas aquí con este olor tan horrible. Llegó la hora de la verdad. El primer finalista de la segunda temporada de MasterChef Latino es... Entrar a la cocina ya en la semifinal se siente muy bien, se siente mucha presión. Antes éramos muchas personas entrando a la cocina a la vez, ahorita solo 4. Bienvenidos, chicos, a la semifinal de MasterChef Latino. Los jueces súper elegantes, todo el mundo súper lindo, una noche súper especial. Pues llegó la hora de la verdad. Estamos muy próximos a terminar este viaje en el que hemos disfrutado, hemos sufrido y hemos aprendido juntos. Estoy muy, muy, muy emocionada de haber llegado hasta donde he llegado y de la posibilidad de continuar también. Y ustedes 4 han llegado hasta aquí porque le han demostrado a los jueces que tienen el potencial, que tienen la pasión y que tienen ahora la técnica culinaria. Se siente mucho nervio, más responsabilidad, mucho, mucho estrés porque nos estamos jugando un pase a la final. Solamente puede haber un ganador. Esta noche, en esta semifinal, tenemos 3 retos y los ganadores de esos 3 retos se convertirán en finalistas. La vibra cambia, obviamente, porque ya sabes que estás contra otros 3 que tienen el mismo sueño que tú. Todos tenemos la mano puesta en el trofeo de MasterChef Latino, entonces nadie lo va a soltar. El reto que decidirá el primer finalista es un reto creativo. Creo que ustedes ya se están sintiendo más preparados para enfrentarse a lo que sea, ¿verdad? No sé qué contestar. Esperemos que sí. Pero. Yo dije, no, pues fijo, es algo raro. Ay, no, estaba muy asustada. Yo vi al chef Benito así como tramando algo, como embigotándose la maldad. Entonces. El primer finalista se decidirá cocinando con... vísceras. No, lengua. Lengua era algo muy raro. Lengua, riñones, corazones. No es lo que quería ver debajo del domo. Oh my. Hay quienes las aman y quienes las detestan. Yo en lo particular me encanta. Vísceras, lo que se llaman cortes innobles, pero realmente a mí me gustan. A mí me gustan las tripas, las criadillas, la lengua. Lo innegable es que han sido alimento del hombre desde el comienzo de la historia. Los cazadores antiguamente lo primero que se comían era el corazón o el hígado después de matar a su presa. Las vísceras son los órganos y las partes no musculares de los animales. Tienen un alto contenido en vitaminas, en hierro, en muchas cosas. La gente no lo sabe eso, pero es quizás más sano comer vísceras que comerse un ribeye, por ejemplo. Cada una de ellas tiene sus propios trucos. Y cada uno de ustedes tendrá que preparar una diferente. Yo dije, por favor, que me toque lengua, que me toque lengua, que me toque lengua, que me toque lengua. Porque la verdad es que nosotros hacemos en el norte una barbacoa de lengua. Junto a Gaby están unos cuchillos que tienen el nombre de cada una de esas vísceras. Okay. De manera que será el azar el que decidirá cuál les toque. Oído. Oído. ¿Qué es esto? Ok, ¿quién quiere probar la suerte de primero? John, adelante. ¿Por qué no? Ay.
Ok. A ver, John. Supongo que el primero. Ok. Corazón, John. Ay, Dios mío. Te tocó el corazón. Oye, parte importante. ¿Qué te parece? ¿Has cocinado corazón? No, no son cosas así que yo cocino mucho. Pues vas a tener que convertirte en algo que cocinas mucho porque estamos en la semifinal. Así que suerte con tu corazón. Llévate tu cuchillo. Gracias. ¿El siguiente quién será? Nah, pues, ¿qué caballeros me salieron hoy? Bueno, ¿qué quieres tú? Yo te escuché por ahí. ¿Qué quieres tú? Lengua. 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 ¿Y si no? Lo que sea. O sea, lo que sea. La voy a hacer sentir orgullosa. Entonces. ¡Ah! ¡Lengua! ¡No! No, eso es trampa. Yo de verdad quería lengua. Y dije lengua, 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 lengua. Y cuando saco el cuchillo que lo pongo, grita Gaby, ¡lengua! ¡Bravo! Siguiente. Lauren. Y yo, ay, Dios mío, bueno, toca hacerlo, toca hacer cualquier cosa. Riñones, Lauren. ¿Has cocinado riñones? No. Bueno. Está bien. Pero has demostrado en la competencia que no importa que sea la primera vez, has salido victoriosa. Pues sí, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Y esta vez que no sea la excepción. Suerte, Lauren. Dubrasca, y te tocó el último cuchillo, quiere decir que vas a cocinar mollejas. Había probado todo. Otras cosas de la vaca, criadilla, panza, corazón, cerebro, sesos, pero ese era el único que no. Chicos, van a tener 60 minutos para cocinar y 5 minutos para ir al mercado a buscar todos los ingredientes que necesitan. Hoy es una noche muy especial, así que enfocados. Su tiempo en el mercado comienza ahora. ¡Vamos! Creo que en el primer episodio, en el segundo, nos topábamos todos al caminar, ¿no? Que éramos 15. Y ahora somos 4. Es increíble, somos 4. Pues la verdad, tenía solo un plan A. Porque es la primera vez cocinando esa proteína. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chicos, fuera del mercado. Vamos, saliendo, 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 saliendo. Aspirantes, el reto que le permitirá a uno de ustedes convertirse en el primer finalista de MasterChef Latino comienza ahora. Me tocó el corazón y estaba más o menos seguro cómo lo iba a hacer, porque sabía que estaba lidiando con una carne muy blanda, muy magra, y sabía que no necesitaba mucha cocción. Cuando supe que me había tocado lengua, dije, no puedo hacer tacos, porque es ponerme la soga al cuello y darme un balazo en el pie, como dice la chef Claudia. ¿Cuál creen que sea la dificultad que tengan estos 4 participantes, que son 4 cocineros diferentes, para ganar ese puesto de finalista? Que no han trabajado con estos órganos o vísceras anteriormente, entonces están, pues, ahora sí que fuera de su zona de confort. Entonces, eso puede jugarles. Para mí, las proteínas animales ya digamos que son como exótico. Cuando cogí los riñones, estaba un poco asustada porque yo dije, si no le quito este sabor, yo creo que pobre mi barriga embarazada. Yo dije, por favor, que no me den náuseas aquí con este olor tan horrible. Olía muy fuerte. A mí me tocó el que nunca había cocinado en mi vida. Las mollejas de res. ¿Ustedes ya ven un ganador? ¿Un finalista o cualquier cosa puede pasar? Los 4 pues han demostrado que tienen mucho talento a lo largo de la temporada. Tendremos que ver quién mejor de todo ello, va a poder manejar la presión. Ay, y ver, digamos, demostrar que puede de verdad contra todas esas dificultades que se le van presentando. Así es, no quisiera estar en su lugar, en el lugar de ustedes 3, porque está difícil la cosa hoy. Presione, más presione. Así es. Mi parte favorita de este reto no es necesariamente los ingredientes, pero que es una oportunidad de enseñar lo que han aprendido a través de la competencia
y de lucirse con la oportunidad de subir y ser el primer finalista para la gran final. Van a tener que concentrarse para hacer el mejor plato y de verdad hacer algo simple pero bien hecho. Y el punto, la creatividad, el sabor, cosas que le venimos reclamando días tras días. Claro. A ver si lo van a poner en práctica. Sí, y que no se complique la vida. Aspirantes, 45 minutos. ¿Oído? Oído, chef. Oído, chef. ¿Qué tal, John? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, chef? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cuál es el plan? Voy a hacer un anticucho de corazón y lo... ¡Bravo! Pero los voy a hacer con una... Los voy a marinar con una salsa que yo hago teriyaki. Ajá. Y voy a hacer unos vegetales también. Voy a hacer bok choy. A mí me gusta cocinar mucho comida oriental. Y entonces me fui por ahí. Y básicamente va a hacer eso. Voy a freír un poquito de espinaca. Y va a ir por unos recipientes para poner sus cosas todos ordenados ahí, correctamente. Ahí están. Hoy era mi misión de verdad, tener mi estación limpia y tratar de cocinar lo más limpio posible. Su mise en place me lo va organizando ahí como debe de ser. Correcto. Muy bien. Esperemos que esta vez no parezca que explotó una granada en esta estación. Ok. Ok. Mucha suerte. Gracias. ¿Lauren, tienes cilantro? No, no traje. Es que no se me cayó. Yo llegué a coger cilantro. Te lo juro que yo llegué a coger cilantro en mi canasta. No estaba. No estaba. Bienvenidos a la competencia culinaria más prestigiosa del mundo.